Con múltiples elementos y hay antecedentes nuevos, lo decíamos Alfate antes del absolutamente corte, con la perito Carmen Cerda. Bueno, estamos hablando de esta tremenda y afamada tanatóloga que ha estado en casos que tienen que ver incluso con andar finalmente la verdadera causa de muerte de Salvador Allende, sin ir más lejos, por ejemplo, ¿cierto? De Frey. De Frey Montalvo. De Allende también y de Pablo Neruda. Exacto, y Pablo con Neruda. O sea, estamos colaborando también en Anfrus, al igual que el perito que contrató a la familia. Con Luis Rabanal. Exactamente. Una persona brillante en esta área, digamos. Indudablemente uno de los grandes peritos en estas materias. Pues bien, después de mucho pedir, y son de las cosas que no entendemos bien, después de prácticamente rogar, después de haber examinado el cuerpo a Fernanda, por favor, me pueden dejar entrar a la bodega para cotejar lo que descubrí acá, ver si se condice o no con lo que debiera encontrar el lugar donde ella estuvo sepultada, le dejaron pasar. Tenemos un testimonio de ella en el primer día donde ella puso por primera vez y por fin un pie en la famosa bodega. Mira. Yo quería ver el lugar para imaginarme cómo era la disposición de las cosas, dónde fue que encontraron el cuerpo, las distancias, los tamaños de las cosas. La verdad es que yo no tenía antecedentes acerca de esto, entonces no cuadra. Porque es una primera vez, ¿no? Ahí está hablando en el video de esa primera vez, como bien tú decías, Alfate. Y que como ella bien decía, yo no puedo terminar mi trabajo que hice con el cuerpo de Fernanda si es que no entro en la bodega. Exacto. Yo necesito cerrar lo que encuentro acá, tengo que corroborarlo en este otro lado. Ahora, acá hay un problema. Y esto es muy cierto. Hay un dicho por ahí, digamos, que hoy día la conversación salía, que es de uno de los primeros investigadores de la criminología mundial, que decía, mientras más tiempo pasa, la verdad va huyendo. O sea, mientras más tiempo pasa, más se va diluyendo eso que me permite saber qué efectivamente pasó aquí con tal o cual persona. Es por eso que Pedro Díaz, abogado, ¿cierto?, querellante, le suma a las palabras de la doctora Cerda lo siguiente. Atención, esto es lo que dice el abogado. Nos encontramos con un lugar con basura, ¿ya?, escombros, todo el sector tapado de nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos dijeron que el lugar estaba así antes de entrar? Dice Pedro Díaz, abogado defensor del caso Fernanda Maciel, porque este lugar sigue, como pueden ver en ese video. Hay por lo menos un par de perros que le llama particularmente la atención, donde también estuvo enterrada, orinan ahí, hacen sus necesidades, escarban. O sea, la escena es tiene cero cuidado. Sí, es como, debiera ser como las películas, encontraron a alguien, se cierran. Le la cierran y ahí no se mete ni Cristo. Y por ahí, digamos, fueron el otro día todos a trabajar, se meten los perros, está lleno de escombros, olvídate. Pero espérame, es normal, no es poco serio. Ustedes son los expertos, que un perito le cueste tanto ingresar al lugar, que dice casi como que pidió perdón, permiso, puedo entrar. Y que, por otro lado, tengan el lugar todo sucio, Ale, que entren los perros, que hagan sus necesidades, que claramente están generando un daño en la escena del crimen, aparentemente. O sea, yo había visto la bodega antes que encontraran a Fernanda, había tenido acceso por las casas que están aledañas, y justamente por la parte de atrás se lograba ver una carpa blanca, un toldo blanco, ¿sí?, un sector de aproximadamente unos 2 metros de tierra, donde había una altura aproximadamente así de maleza, que era finalmente bajo esa maleza donde estaba el cuerpo de Fernanda. Se veía después por la orilla ese portón de estacionamiento que uno ve desde el frontis de la bodega. ¿Sí? Había una chacra como con con verdura y cosas. Ahí está la famosa Virgen, no está como el frente. Al otro extremo está la Virgen, que él le iba justamente a pintar con cal, supuestamente, por eso la había comprado. Mira. Y súper devoto. Sí. Ahora, después obviamente para poder, cuando encontraron el cuerpo, sacaron esa maleza, desenterraron el cuerpo finalmente, pero lo que llama la atención es que, claro, terminamos, vamos, pongamos todo en su lugar. Y lo que pasa es que ya lo mismo. Estaba, pongamos la tierra, traigamos la maleza, y encima además habían dejado como cachureos encima, entonces... Pero así como 5 toneladas de cachureos. Así como... Una escena que ya había estado distorsionada durante todo el proceso que Fernanda estuvo desaparecida, después que la encontraron para poder hacer más trabajo, queda peor a como tal vez estuvo antes. Hasta cueca pueden haber bailado y encima. Cero respeto, cero cuidado con la investigación. Eso es responsabilidad de la fiscalía. Lo que pasó acá fue que la fiscalía terminó ellos su proceso, obviamente, hacen entrega de la bodega y ahí los dueños son los que
tienen el poder de decir quién entra y quién sale. Increíble es cuál es el protocolo para determinar que se terminó el proceso, porque se terminó en base a qué, si no tenemos para la fiscalía de nada. Y sin embargo fue de nuevo la Bocar. Bueno, lo cerraron o no, y mandaron. La Bocar seguía funcionando. Acá otro de los errores que queda al descubierto y de los que hablábamos con Lama. En un momento, Fiscalía le entrega a los propietarios, que en estos momentos son dos personas que arriendan una empresa en ese lugar físico, y se los entrega y le dicen, perfecto, nosotros terminamos, encontramos acá unas osamentas y listo. El problema es que cuando la familia de Fernanda se entera que la bodega por fin es entregada, a quienes son, recordemos, sus vecinos, no solamente el lugar donde estuvo enterrada Fernanda y Josefa, sino que son sus vecinos, quienes incluso le habían dicho abiertamente que cuenten con ello para lo que sea. Va Paola, va con el abogado, va con la idea de que puedan ingresar los peritos, en este caso la doctora Carmen Cerda, y los propietarios le dicen, los propietarios y los arrendatarios, no te podemos dejar entrar porque necesitamos lo que hay de fiscalía. Van a fiscalía y le dicen, no, lo que pasa es que nosotros ya lo entregamos, necesitas lo que hay de los propietarios. Entonces empieza un pimponeo macabro, porque acá estamos hablando no de un policía que quiere hacer su trabajo o no de un perito de muy buena voluntad, sino que estamos hablando de una mamá que terminó rogándole, por favor, déjenme entrar, necesito saber la verdad de qué pasó con mi hija, a quien todavía no le puedo dar sepultura junto con mi nieta. Exacto. ¿Dónde está la lógica ahí? No, la lógica no, que está ausente yo lo encuentro cruel. Es cruel por lo bajo. Es macabro, como decís. ¿Sabés qué? Indolente. Pero eso, yo creo que más que cruel y todo, yo creo que aquí ha quedado al descubierto la indolencia que hay en un cierto sector de nuestro país que no es menor, que es el que investiga ciertos casos. Pensaba antes del corte y que después incluso conversábamos, pero fíjate, tú mencionabas a Gil, mencionabas, a ver, estaba pensando también en las niñas de alto hospicio. Por favor, ese caso es horroroso. Sí. Y se las acusó. Se relativizó, se terminó diciendo que eran niñas que estaban yendo a prostituirse a Tacna cuando fueron víctimas de una situación horrorosa, y si no es porque una escapa, todavía se creería el eso. El caso queda en mujeres que se estaban prostituyendo y que niñas, no tienen derecho a la verdad. Exactamente. Entonces, ¿sabéis qué? Es algo que justamente mencionaban ustedes, la Ale con la Ignacia, que es que aquí queda al descubierto la falencia de nuestro sistema. Si más allá de lo horroroso de esta situación, de la conmiseración que uno tiene incluso con la familia, de todo esto, yo creo que aquí lo que ha quedado en evidencia es un sistema que no funciona. Y eso yo creo que es gravísimo. Sí, claro. Y yo creo que eso ha detonado también el interés público. No, quedó después. Es una indignación colectiva, yo creo. Claro. Y ese es el rol de los medios. Y es lo que acompaña a develar la familia. Eso. Porque, desgraciadamente, yo creo que ellos hasta el momento no pueden decir que cuentan con la justicia. Ellos apelan a que la justicia por fin haga su trabajo, pero bueno, con lo que sí cuentan es con la presión mediática que hasta el momento no va a bajar los brazos. Aleo. Porque pero fíjate que es la que ha ayudado hasta ahora. Por ahí, que también el factor miedo. Porque si tú fuiste discriminado por la justicia, que es la que te tiene que proteger en este caso, ¿qué pasa si te vas en contra de ellos? Claro, ese es el problema. Miedo entonces a que finalmente no te ayuden. De hecho, ya somos clasistas hasta para eso. ¿Sabes qué? Esto debería abrir un montón de casos. Sí. Si tú eras un caso que se cerró, iría inmediatamente a ver que lo reabran, porque la investigación fue mal realizada. Exactamente. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y lo único que puede reabrir los casos son, por ejemplo, programas como este. Porque si no, no los van a pescar, si van a tocar la puerta. El caso que quiero tomar, lo que decía Lale con respecto al miedo, piensa tú que en estos momentos un miedo patente que tiene la familia de Fernanda es que nosotros qué más quisiéramos es darle sepultura. Pero preferimos, con el dolor de nuestra entraña, que se demoren lo que se tengan que demorar, pero que cierren los exámenes sobre el cuerpo de la hija de Paola, para que después, imagínate, no digan, oye, parece que faltó algo, y después de enterrar... Para que termine la pesadilla. Mira, ellos tienen ese miedo. Tienen ese miedo. ¿Cuánto tiempo? Porque ya, te lo digo. Todavía no saben. Se baraja y tenemos el programa hablando de la teoría que decía Petersen de que ella fue enterrada viva. Eso por examen ya se tendría que saber. Maestro, aunque tú no lo creas, el tiempo establecido son 3 meses. Pero está clarísimo que van a pedir prórroga y que esto se va a extender. ¿Y cuándo se puede extender? Creo que hay un máximo de 2 años.